Como lo había anunciado, se vienen distintas actividades este fin de semana y una de ellas en el municipio de Quillacollo, en el Teatro Teófilo Vargas. Este domingo 13, por supuesto el próximo 20 y para finalizar el 27 de noviembre, pues que se va a llevar adelante la conferencia denominado ¿Cómo tener un matrimonio y una familia exitosa? Eso de la mano de la agrupación del movimiento Mejor Vida. Y para hoy nos acompaña nuestro invitado Alejandro Huanca y darnos a conocer los detalles sobre esta conferencia, cómo nace la misma, cuál es el objetivo, a quiénes está dirigido, cómo uno puede también participar de la misma. Muy buenos días, gracias por estar esta jornada con nosotros. Buenos días y gracias a la radio online, ¿no?, por la invitación. Gracias también por darnos cobertura en este evento que para nosotros es demasiado importante y estamos a pocos días, ¿no?, del inicio. Así es. Exactamente, arranca este domingo. ¿En qué consiste esta conferencia Matrimonio y Familia Exitosa? Que pues hoy es, o en este caso estas fechas, este tiempo es de mucha importancia, pero que muchas veces, a veces también las familias se desunen. Exactamente, ¿no? Hemos visto que la familia, la institución del matrimonio y de la familia, pues está siendo muy atacada, está enfrentando una gran lucha, justamente porque en este tiempo aparecen, ¿no?, nuevas formas de conformar familia o matrimonios, tal es así de que existen, digamos, familias conformadas por hombres o por mujeres, yendo contra naturaleza y pues no respetando el diseño original divino, ¿no? Pues la palabra de Dios, porque nosotros somos una organización también que da principios, fomenta principios y valores en base a la escritura. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y viendo la soledad del hombre dijo, le haré ayuda idónea para él y creó a la mujer. Eso asegura la procreación, la multiplicación. Es así que vienen los niños, ¿no?, la descendencia. De otra manera es imposible. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y nosotros como movimiento queremos establecer de que se puede volver al diseño original, no solo en el matrimonio, sino también en la familia. Wow, realmente es un importante tema, es el que usted está abordando y se va a abordar este domingo. Entonces es una conferencia dedicada a las familias. A las familias. Y la entrada es completamente gratuita. Somos un movimiento sin fines de lucro. Estamos trabajando con la población más vulnerable en este tiempo, ¿no? Adolescencia, juventud y por supuesto el matrimonio también. Hemos trabajado ya desde hace 10 años, ¿sí? Hemos llevado víveres, alimentos, ropa a las inundaciones en el Chapar en aquel tiempo. Después hemos estado también en Vinto, en Quillacollo, en Tiquipaya, ¿no?, en las inundaciones. Y en la pandemia hemos tenido tal vez nuestro trabajo más fuerte, más dedicado, ¿no?, porque hemos llevado caravanas de movilidades, ¿no?, con toda esta alimentación al Valle Alto, perdón. Y también aquí en la ciudad hemos asistido a discapacitados, orfanatos, hemos asistido también a las OTVs y conformadas, ¿no?, por personas de la tercera edad que en aquel tiempo nos mandaban listas, ¿no?, listas interminables de personas que tenían necesidad de alimentos porque no se podía trabajar, ¿no?, no se podía salir. Entonces nos hemos movilizado, teníamos 4 centros de acopio. La gente de Cochabamba ha respondido y principalmente las iglesias con las cuales trabajamos, ellas han ido aportando y pues hemos ido entregando todo eso. Pero no solamente hacemos esta tarea, sino que ahora queremos dar charlas, conferencias, talleres. Lo hemos hecho en la Universidad Mayor de San Simón a través de películas también, a través de obras de teatro. Y en esta oportunidad Quillacollo, ¿no?, nos ha brindado el teatro de manera gratuita. Entonces vamos a empezar, arrancamos este 13. Alejandro, para que la población también conozca un poquito más la agrupación, ¿hace cuánto tiempo viene trabajando en Cochabamba con estas obras, con estos proyectos? Sí, hace como 10 años aproximadamente, ¿no? Hace como 10 años. No teníamos un nombre, a veces cambiábamos el nombre también.
pero hemos establecido el nombre de Movimiento Mejor Vida porque esa es la finalidad, ¿no? Queremos y creemos que puede el individuo, la familia, la pareja, no el matrimonio, experimentar una mejor calidad de vida. Pero esto no sin establecer primero los principios, los valores, ¿no? Cuando hablo de principios y valores, pues estoy hablando de la solidaridad, de la empatía, de la honestidad, ¿no? La veracidad, la misericordia, la compasión. Pues estas cosas hacen de por sí que la persona ame al prójimo, ¿no? Ame a su vecino, le ayude en su necesidad. Entonces es por eso que hemos visto que las conferencias, la información es de vital importancia. La gente tiene que conocer estos principios, conformar estos principios en el hogar, y también la familia en ese sentido va a tener más armonía, ¿no? Más paz, más amor en el hogar. Así es. Esta conferencia denominado Matrimonio y Familia Exitosa, ¿cómo uno puede alcanzar a ello? Así es, así es. Bien, este título también lo hemos puesto porque, como te decía, las estadísticas nos muestran, ¿no? Muchos índices de divorcio que han ido aumentando. Lamentablemente las estadísticas son estudios desde el 2013 al 2017. Actualmente no hay estadísticas, a no ser por la Universidad Católica, ¿no? Que también ha presentado estos estudios, donde se puede ver que hay mucha pobreza y hay familias monoparentales, es decir, la mamá con sus hijos o el papá con sus hijos, ¿no? O familias monoparentales extendidas, donde también están los abuelos, ¿no? Los tíos, los parientes, etcétera. Y otro tipo de familias que se van conformando, ¿no? Es decir, el poliamor, por ejemplo, que es un término muy nuevo, donde la relación es de más de dos personas, son tres, cuatro, cinco personas, con los mismos privilegios, con la misma intimidad sexual, y eso es algo que está destruyendo a la sociedad. Entonces, es por esa razón que nosotros hemos visto como un objetivo, ¿no? A corto plazo, dar conferencias de información, que la gente sepa que se puede conformar una familia, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien, no al revés, no de manera distorsionada, no abrazando, ¿no? Los nuevos modelos o el progresismo que hoy en día, ¿no? Te dice, bueno, si son dos hombres pueden unirse igual, ser una familia, o dos mujeres pueden conformar una familia, adoptar hijos. Nosotros estamos enfocando esto en el diseño original. Pues tenemos un diseñador, ¿no? Un creador. Y quiero contarte, bueno, una anécdota al respecto de esto, porque para que se entienda, ¿no? Uno de mis hermanos en un momento compró un lavarropas. Yeah. Un lavarropas donde tenía su manual, su instrucción, ¿no? Yeah. De cómo instalarlo y cómo hacerlo funcionar. Lamentablemente él no puso algunos pernos donde tenían que estar, se quedó con unos pernos, pero de igual forma lo enchufó, ¿no? Puso play para que arranque la lavadora y empezó a sonar y se descompuso. Como esta lavadora tenía una garantía, pues él llamó al servicio técnico, ¿no? Le asistieron, gracias a Dios, ¿no? Le asistieron, pero le dijeron, está mal armado, ¿no? Usted por eso tiene que seguir el manual. Tiene que seguir el manual porque ahí se garantiza el buen funcionamiento. Y de la misma manera, yo pienso que hoy en día tenemos que volver al manual. Tenemos que volver al diseño original, y está establecido desde el libro de Génesis, ¿no? Como dice, por ejemplo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, dice, y ambos serán una sola carne, ¿no? Es decir, hay una unión tan espiritual, física, no emocional, y el fruto de eso es los hijos, ¿sí? La multiplicación, ¿no? Y lamentablemente hoy estamos en contra de ese diseño original. Y a través de los medios, ¿no? A través de la literatura, a través de otro tipo de conferencias también, se está invitando a la población a probar esta nueva manera. Pero termina mal, ¿no? Termina mal. Entonces, nuestra intención, nuestro objetivo es volver al manual, ¿sí? Y el manual es la Biblia. Así es. ¿Y de qué forma se va a trabajar en ello, Alejandro? Bien, nosotros estamos pidiendo permiso, ¿no? A esta alcaldía, por ejemplo,
y específicamente, ¿no?, al Teatro de Cultura. Hemos hablado con la dirección, hemos presentado nuestro proyecto, tenemos una carta de presentación del movimiento Mejor Vida y ellos lo han aceptado, ¿no?, con mucho agrado, y nos dijeron, bueno, nosotros alquilamos por lo general este lugar, pero tratándose de la familia, tratándose de la sociedad, les vamos a brindar de manera gratuita, y nos han abierto las puertas para que no solamente nos apoyen en este evento, sino en los subsiguientes. Entonces, lo mismo queremos hacer también aquí en la ciudad de Cochabamba, y gracias, ¿no?, yo te doy a ti, al medio de comunicación, porque si no fuera por los medios, la gente no se entera, ¿no? Hacer folletería, poner pasacalles, es algo que ayuda, pero los medios de comunicación son masivos. Entonces, yo te agradezco mucho. Sí, hemos estado en otros canales también. Tenemos una radio emisora también, ¿no?, que no voy a decir el nombre por respeto a la radio online. Pero invito a la gente, ¿sí? Invito a la gente a que pueda, ¿no?, sumarse al movimiento. No solamente asistiendo a las conferencias, sino sumarse al movimiento ayudándonos en la promoción, ayudándonos en la difusión y pues llevando familias, ¿no?, o matrimonios, jóvenes, niños a esta conferencia, porque también tendremos la participación de agrupaciones para niños, ¿sí?, como pantomimas, payasos, ¿no?, para que también los niños no se sientan fuera en esta conferencia, sino que también vayan aprendiendo a través de otras metodologías, ¿no?, de enseñanza. Así es, cuán importante es tener una familia en estos tiempos, y tú decías que pues se tiene datos también de que los divorcios han ido incrementando en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Sí, sí, estas estadísticas son alarmantes, ¿no? No solo son estadísticas de la conformación de la familia, sino que se tocan puntos, por ejemplo, de familias de muy escasos recursos, ¿no?, y de familias que sus ingresos son un poco más altos. Pero hay cambios, ¿no? La sociedad se está transformando, ¿sí? Hoy en día hay familias, digamos, donde viven solo con los abuelos, los niños, ¿no? Desde que son niños hasta los 11 años, están así, ¿sí? En familias biparentales también, donde está el papá y la mamá, pero el fenómeno es que desde los 12 hasta los 17 años, estos niños sufren la ruptura del hogar, ¿sí? Los papás se separan, ¿sí? El índice es bien elevado, ¿no? Entonces, ¿por qué razón está sucediendo esto? Bueno, podemos atribuirle a la economía, podemos atribuirle a los cambios políticos, pero yo principalmente digo que debemos atribuirle a la distorsión y a este nuevo planteamiento, ¿no?, progresista, de que puedes estar solo, ¿no? Puedes vivir solo. Se dice a la mujer que puede progresar, que puede salir adelante sola, no necesita al marido, no necesita al hombre de la casa. O en otras situaciones se cambian los roles, ¿no?, de autoridad, ¿verdad? Y la mamá es la jefe del hogar. Entonces, en esta lucha por el gobierno de la casa, sencillamente hay tanta fricción que terminan desentendiéndose y terminan separándose, ¿no? El hombre puede asistir económicamente, pero no es lo mismo. El niño crece, el adolescente crece con esa faltante, y después vienen los problemas psicológicos y la repetición de lo que ha observado, ¿no? Wow, es decir, que el hijo haría lo mismo. A la larga. Se casa o empieza una relación de concubinato, ¿no? Porque eso también es un gran índice. En la población boliviana, el concubinato, ¿no? No se casan, no se unen en matrimonio. Entonces no hay un compromiso, no hay un pacto, no hay responsabilidad. En cualquier momento el hombre se va, abandona la casa, también, ¿no?, o la mujer también. Y como no hay ningún pacto legal, pues sencillamente se disuelve la familia y los hijos repiten esta práctica, ¿no? Porque el ejemplo es más fuerte, ¿no?, que las palabras. Entonces ellos miran, ellos observan y ellos continúan con esta deficiencia. Ahora, Alejandro, también en estos últimos días se ha visto pues mucha gente joven siendo padres. Sí, sí, eso también es por falta de información, y también hay que atribuirle, ¿no?, a los medios de comunicación, programas basura, como se dice, donde alientan, ¿no?, al uso prematuro de la sexualidad, alientan a la protección. Entonces, tarde o temprano, bueno, en un descuido de esos, la niña queda o la adolescente queda embarazada,
el jovencito, ¿no? Sin terminar los estudios, abandona los estudios, tiene que hacerle frente ya a la responsabilidad paternal. Paternal, exacto. Y eso es terrible porque están quemando etapas, ¿no? No hay el conocimiento adecuado, la madurez adecuada, y empiezan a tomar muy malas decisiones, ¿no? A veces los jovencitos vuelven con sus papás nomás, pero la niña embarazada con el niño vuelve con los papás, y es por eso que ahí empiezan a convivir con los abuelos, ¿no? Y hasta grandes ya, es decir, pasan los 20, pasan los 30 años, siguen conviviendo con los abuelos, y eso no es lo adecuado. Justamente la Biblia dice, dejará el hombre padre y madre, porque Dios quiere que vivan solos, Dios quiere que enfrenten los problemas solos, Dios quiere que mueran solos. Eso no significa que el abandono de los padres, ¿no? Eso no significa el desamor. La familia es algo grande, pero las prioridades cambian, ¿sí? La prioridad del hombre cuando se casa es su esposa. La prioridad de la esposa es su pareja, el hombre. Y cuando nacen los hijos, la segunda prioridad son los hijos, no la primera. Pero muchas veces, al cambiar los roles, ¿no?, y el orden de prioridades, la unión de la familia está basada en los hijos. Pero cuando los hijos crecen y se van, ya no hay sentido para la familia. Entonces se separan. Ese es el gran problema, ¿no? Un ejemplo claro de esto es una ilustración. Es el hecho de en un tiempo se hizo un experimento, ¿no? Y se trajeron varios jóvenes y les dijeron a una pareja de jóvenes, bueno, vamos a suponer que ustedes son un matrimonio, ¿no? Siéntense juntos. Vamos a suponer que de aquí a unos años nace el primer hijo. Y trajeron a un joven y lo hicieron sentar al medio de la pareja. Luego nacieron el segundo, el tercero, el cuarto hijo, y todos se sentaban aislando más a los papás. Aislando más. Entonces, ahora vamos a suponer, dijeron, que estos hijos salen de casa, se casan, se enamoran, salen de casa y las sillas quedaron vacías, ¿no? Un distanciamiento muy grande. Y la psicóloga les decía, fíjense ahora cuán distanciados están los papás, que en muchos casos ya no hay manera de volver a unirlos, ¿no? Entonces, al ya estar desconocidos prácticamente, ¿no?, en el rol que debería haber, ¿no?, y en el amor que debería haber el esposo a la esposa, la esposa al esposo, pues terminan separándose. Entonces, lo que queremos nosotros es también enseñar, inculcar que los hijos son la segunda prioridad en la familia, no es la primera. Y los papás vendrían a ser la tercera prioridad, ¿no? Sin abandonarlos, sin dejarlos, ¿no? Porque ellos han estado en toda nuestra infancia con nosotros, adolescencia y juventud, pues les debemos, ¿no?, todo el esfuerzo, todo el cariño, pero no pueden ocupar el primer lugar que le pertenece a la esposa, ¿sí?, o al esposo, ni tampoco el segundo lugar que les pertenece a los hijos. Y ahí está el gran problema, ¿no?, de las comparaciones luego. No eres como, no cocinas como mi mamá, no tienes limpia la casa como mi mamá. Y ese es el inicio muchas veces también para la separación o las peleas. Exactamente, exactamente. La discusión surge cuando el hombre, y esto es algo que no debería ocurrir, ¿no? Porque tiene mucho tiempo para escoger a su pareja, ¿verdad? Está la amistad, está el noviazgo. Por eso también nosotros tenemos tres reglas, ¿no? Una amistad larga, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. Pero a veces la amistad es tan pequeña, el noviazgo rápidamente se inicia, incluso en el noviazgo ya existen relaciones sexuales que van poniendo minas, ¿no?, o explosivos en el matrimonio que a la larga van a explotar. Entonces, también nosotros inculcamos a los jóvenes a guardarse en las relaciones sexuales que le pertenecen a la vida matrimonial. Por eso dice la Biblia, honroso sea en ustedes el matrimonio y el lecho, ¿no?, sin mancilla. Quiere decir la actividad sexual sin impureza. Porque a los fornicarios y adúlteros, dice la Escritura, los juzgará Dios. ¿Y qué pasa, no? Cuando la relación sexual no respeta el matrimonio, pues ya la persona va, ¿no?, a este compromiso y el matrimonio,
ya con el corazón fragmentado, porque en la relación sexual uno comparte de sí, ¿sí? Da entrega de sí a la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se conforma el matrimonio empiezan las sospechas, ¿no? Empiezan la duda, la intriga, ¿sí? La desconfianza. ¿Por qué? Porque la conciencia de uno está como que si ha cometido actos sexuales antes del matrimonio, empieza a dudar que después del matrimonio la pareja lo puede cometer, ¿no? Y esta sospecha se va agravando. Y es por eso que los celos enfermizos empiezan, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué esa persona es así? ¿O por qué mi pareja es así? Bueno, porque ha tenido una vida sexual activa en el pasado. Entonces, hay tantas cosas, ¿no? Tantos temas que hay que tratar en el matrimonio. Y queremos nosotros abrir una serie de conferencias para la adolescencia, ¿no? Invitando colegios, invitando a universidades también a participar, porque desde ahí es donde hay que encauzar las cosas, ¿no? Todos estos temas se van a abordar en esta conferencia, que van a ser 3 domingos seguidos. Sí, vamos a principalmente enfocarnos en el matrimonio y la familia, ¿no? No tanto en la soltería ni en el noviazgo, en la soltería, sino que nuestro afiche, ¿no? Nuestra invitación enfoca matrimonio y familia exitosa. Como usted decía, pues de forma gratuita en el Teatro Teófilo Vargas en el municipio de Quillacollo. ¿A partir de qué hora? A las 5 de la tarde empieza, ¿no? Un poquito temprano para que la gente de localidades un poco alejadas también puedan retornar sin problema. Así es. Durará 2 horas, perdón. Esperando también que la población, no solo de Quillacollo, sino de toda Cochabamba, pueda asistir al teatro. Y como decíamos, es un tema pues muy amplio y de mucha importancia, que las familias deben conocer el cómo en este caso también sobrellevar a estas situaciones que estábamos hablando. Así es. Por eso también queremos que los padres puedan participar, ¿sí? A veces se han cometido errores, ¿no? Se ha empezado el matrimonio con el pie izquierdo, pero se puede solucionar, ¿sí? Todo tiene solución, como en el ejemplo que te daba. Hay que ir al manual y hay que empezar a leer, ¿no? Las directrices, las normas. Y si hacemos esto, pues dice la misma escritura que Dios va a bendecir el matrimonio. Y eso significa que va a haber armonía, va a haber paz, va a haber amor. Súper. Muchas gracias por su visita, Alejandro. Y ya para finalizar, hacer también la invitación a toda la población a que pueda asistir a esta conferencia, Matrimonio y una familia exitosa. Sí, queremos invitar a toda la gente que nos está viendo a través de las redes, a través de este medio, escuchando también, que por favor hagan sus preparativos, ¿sí? No tengan compromisos el día domingo a las 5 de la tarde, los esperamos en Quillacollo. Traigan a los vecinos, traigan a los amigos, traigan a matrimonios jóvenes, porque se necesita recibir información. Y después el resultado lo vamos a ver y todos vamos a estar satisfechos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por su visita, Alejandro. Muchas gracias a ti. Amigos, con esta invitación nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.